No tenemos nada que negociar con los golpistas. El que declare la independencia lo mismo acaba como el que la declaró hace 83 años. Esta fue la advertencia que Pablo Casado dirigía a Carles Puigdemont recordándole a Lluís Companys, que fue torturado y fusilado. Como escribía Daniel Bernabé recientemente, Pablo Casado tiene como su mayor virtud su sonrisa, su apariencia, su aroma confiable a clase media de provincias. Es esa medianía, en el buen sentido, su mayor virtud, la que le hace lo suficientemente conservador para gustar a los más derechistas, pero con un toque contemporáneo para no dar miedo a los centristas, la que le hace poder mostrar su cara ideológica más radical, pero sin perder nunca sus formas moderadas. Además, puede ir en mangas de camisa color pastel sin parecer demasiado pijo, tan solo un poco, lo justo para tomarse algo en Malasaña. Hoy hablamos de la nueva ultraderecha en España. Bienvenidos a Fortapache.